Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Down There Sessions. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir pas un, mais deux musiciens d'exception. Bienvenue Riverore et bienvenue à Pierre Willimann. Vous êtes ici parce qu'hier, vous avez donné une masterclass pour musical ici à l'EPFL et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir ici en live. Donc, ça va être super. Je me réjouis beaucoup. On va faire tout de suite après une interview qui sera un peu bilingue. Alors, pour les moins hispanophones d'entre vous, vous en faites pas. On vous mettra des petits sous-titres. Et puis, je vais vous laisser commencer tout de suite avec la musique. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors, on va commencer avec El Sonido del Silencio. Et je vais passer le micro à Ribert, qui elle connaissait mucho más la canción y que puede presentarla. Bueno, esta canción hemos tratado de compaginar dos estilos diferentes, de repente emocionados, un poco motivados por la versión clásica de Paul Simon, y creo que a dos guitarras acústicas podrían funcionar de distinta manera, y también le hemos puesto algunos pétalos de lo que es la música andina en la parte final del tema, y vamos a ver cómo nos va a sonar. Muy bien, pues vamos.
merci beaucoup, c'est super cool de votre part. Hein. Alors là, c'est un... on a commencé tout en douceur et puis on va continuer avec quelque chose, un thème un peu plus classique. Enfin, je sais pas s'il est plus classique, mais c'est le Sultan of Swing du Mark Knopfler. Thank you.
Merci. C'est une fin un peu plus rock'n'roll que prévu, mais voilà. Ok, vamos con el Libertango. Ok, yo te dejo presentar un poquito. Bueno, este tema de Astor Piazzolla es una recreación de una versión de bandoleón y también posteriormente hemos escuchado también algunas versiones de Sergio Cuadros, que es un flautista, un quenista peruano muy conocido en Sudamérica y también está haciendo una gira en estos momentos en Europa. Así que hemos tratado de recrear a dos guitarras con Pierre este tema que originalmente viene de la Argentina. Thank you.
Merci beaucoup, super. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire El Escalero del Paradiso. Alors je sais pas si vous allez reconnaître en tout cas et comprendre ce que c'est, très rapidement. Parce que si je le dis en anglais, ça va être moins classe. Thank you.
Merci, muchas gracias. Merci beaucoup. Enfin, bah on va terminer ce petit concert. On aurait, ça aurait été difficile de faire ça sans une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Little Wing. Alors pour tout vous dire, on l'a à peine préparé, donc ça va être vraiment, ça va être quelque chose de super spontané. Donc voilà, je ne sais pas ce que va nous sortir Ribert, mais je sens que ça va être quelque chose. Ribert aurait des musiques péruviennes sur du Jimi Hendrix. Little Wing. Thank you.
Muchas gracias River Oré y Pierre Willimann. Gracias por venir aquí, gracias por este momento precioso de gracias música. Gracias a ti. Y hoy, por cierto, estáis aquí juntos, pero no habéis siempre tocado música juntos. Tú, River, eres un gran maestro de música peruana y flamenca, y naciste y vives en Perú. Y tú, Pierre, eres de aquí, de Suiza, también has ganado muchos premios de guitarra clásica entre Suiza y Francia. ¿Cómo os conocisteis al final? Sí, voy a pasar la parola a River. Bueno, fue algo muy, muy espontáneo. Pierre venía haciendo unas investigaciones para su maestría en la guitarra. Venía haciendo entrevistas a diferentes personajes de la música relacionada precisamente a la guitarra en diferentes partes de Sudamérica. Y pues en el Perú yo he tratado de mostrar una performance desde muy pequeño. Yo me dedico a la guitarra desde los 4 años. Y he tratado de, en este camino, amalgamar diferentes tipos de técnicas, entre ellas la clásica, la flamenca, para incorporarlas a mi habitual devenir en las cuerdas, ¿no? A través de la música andina. Y bueno, con Pierre hablábamos de tantas cosas peculiares como afinaciones y de tantas cosas que tenemos en el Ande. Y ya estando aquí en esta visita a Suiza, pues decidimos desfundar las guitarras eléctricas, desfundar un poco las ilusiones de cada uno, y creo que hemos ido encontrándonos ensayo a ensayo y en la misma convivencia de estar en un festival o de tener un concierto como lo hemos tenido en esta ciudad hermosa de Lozano. Para ti, River, tu especialidad es la música más tradicional, la música andina, lo decías. Hoy habéis venido con canciones más modernas, más rock y todo eso. ¿Qué crees que puede aportar a este proyecto? Pues claro, las influencias que tiene Pierre, que son más modernas. Sí, pienso que la música existe y coexiste para compartir, y es eso donde se encuentran pues dos culturas diferentes de ejecución, de repente el rock, de repente el clásico o otras culturas también divergentes como el andino y el flamenco, pero a través de ese soundtrack que tenemos todos de nuestra vida, ¿no? Tenemos seguramente a Led Zeppelin, podemos tener a Eric Clapton, a los Beatles. Y por ahí también vamos a tener a un Tárrega o a un Rodrigo, ¿no? Un Joaquín Rodrigo, en el caso de la música española, y todo ese devenir va a ser constante y se puede encontrar en algún momento de la historia, como en este caso ha pasado de forma muy casual con la guitarra de Pierre, ¿no? Y para ti, Pierre, ¿qué has aprendido de la música andina, de la música peruana con River? ¿La conocías? Alors, pour être honnête, je l'ai beaucoup découverte avec lui sur place aussi, mais je connaissais justement le grand maître Raúl García Zárate. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je trouve que quand je vois River jouer cette musique, en fait, il y a beaucoup de groove, beaucoup de feeling, en fait. Et je lui dis, en fait, je l'ai dit la première fois, que c'était pour moi très proche du blues et du rock quand il jouait ça. Puis en fait, dans l'intention, en fait, on voit que ça se mélange très bien avec cette musique, comme tu dis, un petit peu plus moderne aussi. Ou avec le feeling de River, sa touche, sa technique, tout ça, finalement, en fait, ça peut faire à des moments des mix de musique péruvienne et de musique plus moderne. C'est quoi la chose la plus importante pour réussir à mixer ces deux styles? Quand vous jouiez ensemble, vous vous regardiez beaucoup. Est-ce que cette connexion avec le regard, elle est importante pour réussir à mélanger ces deux styles? Alors écoute, je suis curieux d'avoir la réponse de River. La mirada cuando tocáis juntos, siempre os estabais mirando, y claro, con estos estilos tan tan diferentes, creo que la mirada debe ser algo importante, ¿no? Para mezclar todo esto. Claro, digamos, en la música existe una capacidad de que ya se asimila las cosas con la experiencia, ¿no? Una mirada, inclusive te diré que hay respiraciones que uno siente de cada personaje, ¿no? Entonces con el reojo uno puede leer un poco la intención del solo, un poco la intención de la viada del tema, podemos acelerarlo y desacelerarlo sin que esté escrito en una hoja, ¿no? Es un poco la, como le decimos en Perú, tener la antena prendida para captar el momento exacto en tiempo real para poder cambiar, ¿no?
con este proyecto, bueno, incluso vosotros dos habéis viajado mucho por el mundo y ya sabéis que a nosotros estudiantes nos gusta mucho viajar, o sea que quería preguntaros, bueno, unos consejos de viaje si teníamos que ir a viajar a un sitio, un país o un lugar. ¿Qué nos aconsejaríais cada uno de vosotros? Un sitio para ver, uno para comer y otro para escuchar música. Ouf. Alors écoute, moi j'ai cet hiver je suis allé jouer aux Canaries et j'ai découvert l'île de Lanzarote. Et franchement c'est un super super coin, super spot. On dit que c'est le printemps éternel. Donc si vous allez là-bas, je vous conseille de autant marcher sur un volcan qu'aller vous baigner, puis qu'écouter de la super musique. Il y a le temple des Canarias qui est une spécialité de là-bas qui est absolument magnifique. Donc les trois ensemble à Lanzarote. Et pour toi River? Bueno, he tenido la oportunidad de viajar casi por diferentes lugares, Asia, Europa, los Estados Unidos y por supuesto Sudamérica. Pienso que es tener un poco la ilusión de conocer la parte interior de lo que es la música, ¿no? Y de repente ir a esos bares donde encuentras a un anciano o a una gente de experiencia tocando cosas muy peculiares para poder peñiscar, como decimos. Los músicos peñiscamos unos de otros mil cosas, ¿no? Y como decía Paco de Lucía, y los genios cogen directamente, ¿no? Pero pienso que uno, en mi caso, cada vez que visito un país, ¿no? Cuando he estado en Tokio o cuando he estado de repente en la Polinesia Francesa, es inmiscuirme un poco en la cultura viva que existe en las calles, ¿no? Por ejemplo, he visto a los polinesios cantar su música muy, muy alegre, muy festiva, y eso creo que es algo muy bonito. Así también la comida, ¿no? Es algo muy importante y hay que tener esa misma ilusión de un niño, ¿no? Cuando uno amanece, bueno, en mi caso, cada vez que visito París o visito Ginebra o visito Lausanne o visito Tokio, siento la misma ilusión de la primera vez, ¿no? A Lausanne regreso después de 6 años y he sentido la misma emoción y creo que eso es bonito. Una última pregunta, decías que para cada músico, bueno, coge algunas cositas del otro. Tú, Pierre, de River, ¿qué es la cosa que más te ha impactado y que quieres retener para ti mismo? ¿Todo? Todo. Y quizás todo. No, muchas cosas. Es que, bueno, yo voy a continuar en francés. Oui, oui. Non, River, c'est quand même c'est un phénomène dans le sens, j'espère qu'il ne comprend pas ce que je dis là. Après, il voudra plus jouer avec moi. Mais il est capable de vraiment tout jouer, quoi. Et c'est moi ce que j'aime chez Ribert, c'est sa versatilité, je dirais. Il est capable vraiment de... Quand il fait une musique péruvienne comme ça, il peut sortir. Vous avez vu, enfin là, Stairway to Heaven, pour le dire, je l'ai montré sur ma terrasse il y a 2 jours. Et du coup, vous avez vu ce qu'il a sorti. Enfin, voilà quoi. Moi, ça fait 11 ans que je le bosse. Donc voilà, lui, c'est sa façon en fait, de tout pouvoir faire. Et si tu me poses la question de manière plus technique, sur sa technique flamenco, maintenant, ça va être le prochain objectif, je pense. Et pour toi, Ribert, ¿qué son las cosas o la cosa que te ha impactado mucho de Pierre y que querías aprender para ti mismo? Bueno, Pierre es un personaje muy interesante en la guitarra. De hecho, mucha gente me ha hablado muy bien de él. Varios de sus alumnos han venido al concierto de estos días en Lausanne. Y pienso que el orden y la disciplina de un suizo pues dedicado a la guitarra clásica es muy importante, ¿no? Pierre siempre está pendiente de los apuntes, de los anotes, del horario y tantas cosas que a veces entre los músicos nos mofamos de todas esas cosas, o mejor dicho nos burlamos mucho de ellos, ¿no? O sea, sorteamos el día a día, en mi caso, ¿no? Sorteamos el día a día y como le decía a Pierre, ¿te acuerdas de esa canción? Le digo, no, pero ahí nos encontramos en el micrófono, ¿no? Entonces es un poco liberarse de esa tensión que de todas maneras uno tiene al estar frente a una cámara o estar frente a un micrófono o estar frente a 10 personas o 5.000. Uno siempre siente esa emoción y pienso que cuando lo veo a Pierre afanado y regresa y vuelve y está en su, él tiene sus formas de poder digamos interiorizar la música, yo tengo las propias, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Son culturas diferentes pero que nos complementamos, creo, día a día. Pues muchas gracias, River Auré, Pierre Willimann. Merci d'être venu. On était très heureux de vous accueillir ici pour cette Down There Sessions. Et puis, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans votre projet. Muchas gracias. Merci à vous.
and that's it. Cut. Wow. Les cartes sont pleines.